Yes, I have a question. To both of you, especially to nice girl there. How are you doing on the issue about motivating the artist? The artists, they have a special character on the being, and if you have like a buffet of artists and you have projects, it's always difficult and I have an experience. I always lost contact with some artists, and they not always are in the good mood. Sometimes are in the bad mood, or sometimes they drink alcohol, or sometimes they just are sad, or are really extremely happy. So how are you doing? How are you dealing with that? Working. I mean, that's the trade-off. You work with creative people, and you help them be creative, and you help them monetize being creative. But you have to learn to deal with that. And I've been doing this a long time, so I've seen a lot of artists, and in my experience, you can only help them do what they love to do at the end of the day. If they're being moody, or they're drinking, or they're not working the way you need them to work, you kind of let them go off and do their own thing, and then if they want to come back, fine. But we're really selective with our clients, and all our clients are really hardworking. And as a manager and someone who owns my own company, I try to only rep clients who I think won't have those problems. But it's hard. I mean, there's no real answer, except sometimes if they go down that path, you know, it's time to take a break, and then hopefully they'll come back. That's, Bueno, pues nos platica que precisamente ese es un problema muy grande, ¿no? El tema de, bueno, le preguntaba que cómo le hace para trabajar con gente. Pues gente creativa, ¿no? Y que de alguna manera, pues de repente tienen como sus problemas como emocionales, tienen algunos como baches por ahí, pues de repente tienen vicios como el alcohol y cosas así, pues que son cosas que obviamente pues repercuten en su, como en su desempeño, ¿no? Entonces, pues nos dice Rachel que pues obviamente sí es como un problema muy grande y sí es algo como muy marcado. Dice que obviamente pues ella pues se tiene que meter un poco en esa parte, ¿no? Y pues tratar de lograr como el mejor desarrollo como personal para que pues tengan el mejor desempeño y al último pues puedan convertir eso en como en algo monetario, ¿no? Pero dice que bueno, pues obviamente sucede, en algunos casos nos dice que pues hay que inclusive como llegar al punto en el que hay que como darle un poco de espacio al artista y dejarlo que pues un poco resuelva como esa parte, ¿no? Y después pues regrese al trabajo, ¿no? O sea, darle como un poco una pausa, a veces pues no regresan. Pero dice que bueno, pues a veces no, o sea, no queda otra opción más que pues dar un poco una pausa para que este asunto personal pues pueda como pasar. Y bueno, dice que de todos modos, o sea, ellos en la empresa pues son muy, muy selectivos con esto, porque pues sí, eso es un problema que les puede como, o sea, que se puede presentar muy seguido, ¿no? A mí me gustaría saber cuál es la dinámica concreta de funcionamiento. Llega el artista, se presenta, y qué es lo que ellos hacen, y cuánto cobran y cómo cobran, si es un porcentaje, si está espaciado. Okay. She's asking, what is it like the day by day in your job? I mean, from the first time you met somebody that can be your client eventually, and the other thing is how much is like the commissions that your agency took for your service. Monetarily. My day to day. Usually I work a 20-hour day, then I'm, you know, the clients call, they send me their scripts, I read it, I give them notes. They'll call me with an idea, we'll talk it through, we'll talk about the development of it. Generally, I only want my clients to be working on stuff that has multiple platforms. So if my client pitches me an idea, I want to make sure that it's enough for TV, features, comic books, that there are multiple extensions. If a client calls me and says, I have this idea, and it's really only suitable for the TV market, it's not something I usually say you should pursue, because in this marketplace, you really want to create an idea that can go everywhere, that's international, that can be TV, books, comic book movies. Bueno, pues nos dicen que, pues, o sea, que ella trabaja 24 horas al día,
y que pues siempre está como recibiendo propuestas de gente, ¿no? Que todos los días le mandan guiones o todos los días le hablan y le platican de ideas, y que pues ella lo primero que hace pues es tratar como de filtrar las ideas que son como muy parciales, en el sentido de que ella busca siempre que sus clientes o que la gente que ella representa pues tengan ideas que pueden ser explotables en muchos medios, ¿no? O sea, habla de algún guión o de alguna idea que se pueda aplicar a la televisión, que se pueda aplicar a un libro, que se pueda aplicar a películas, pues en general como, o sea, que tenga varias formas de venderlo, ¿no? Y dice que bueno, pues a veces cuando llegan ideas que solo son para televisión, por ejemplo, pues a veces pues trata de no recomendar que sigan en ese sentido, ¿no? O sea, que se vayan más por este otro camino de la multiplicidad de plataformas. Y bueno, también o sea, en ambos ejes, ¿no? O sea, también en la parte de la internacionalidad, ¿no? O sea, de buscar que eso se pueda vender fuera del país. Ah, y dice que bueno, ellos toman el 10% de comisión de los trabajos que venden. Oye, ¿qué pasó con esa bronca que había de los guionistas? ¿Sabes que se aventaron una huelga como de medio año, creo que un año? No sé si ellos ya estén en ese... Ya, no sé si sea la pregunta pertinente para ellos, ¿no? Dado que están en contacto directo con guionistas, editores. He's asking, what do you think about this strike that was like half a year or a longer year? Yeah, of writers. What do you think? This could get me in trouble. I think it was poor planning. I think on one hand, I support writers getting paid fairly. I think on the other hand, it was not planned properly by the organization of the Writers Guild. And I think it actually resulted in hurting writers. You know, lots of deals got cut, writers' salaries got cut, companies closed down. I think it didn't have the effect that they were looking for. On the flip side, I do think it helped writers be more creative. So for example, we only rep writers. So during the strike, it was problematic. But what we did during the strike is our writers came up with book ideas, and we sold 4 books during the strike. And it just helped writers be more creative and do different things. Okay, pues nos platica que pues ella cree que fue un poco como una falta de organización, como una falta de coordinación entre las instituciones involucradas. Dice que por ahí, pues al último lo que sucedió fue que no se entendió bien como lo que los escritores estaban buscando. Y entonces pues hubo este problema. De todas maneras dice que bueno, de alguna forma esto ayudó a que varios de estos escritores pues se volvieran como un poco más creativos y un poco más versátiles para solventar este problema, ¿no? Para superarlo. Dice que bueno, en su caso pues ella trabaja mucho casi trabaja con escritores únicamente, entonces pues sí fue algo como muy problemático. Sin embargo, en su agencia todos vendieron dice 4 libros, ¿no?